Hola a todos, bienvenidos a la sesión PM, bienvenidos y bienvenidas. Los que estuvieron en la mañana, sobre todo, tuvimos una muy buena sesión con YPF, con BCI, obviamente con Rodri. Estuvo Andrea Santos, a mañana también, Head of Customer Solutions. Ahora se transformó en Matica Poble, Head of Platforms, en Kinio Latam. Como pueden ver, tiene una morfología aquí interesante, ¿no? Pasó de la silla, misma compu, mismo café. Así que buenísimo. Tenemos muchos expertos hoy. Estamos divididos entre Buenos Aires y México también. Está Daniel Mojar Fresan de Cinépolis. Daniel, cuando quieras activar tu cámara, si quieres activar la cámara, obviamente. Pablito Viquemil, Solutions Architect de Kinio. Y Eugenia Noronia, Solutions Consultant de Kinio en México. Muy involucrada en este proyecto, que obviamente nos van a contar todos los insights, el impacto, está de más aclararlo, y todos los detalles que realmente vinieron a saber. Así que lo que voy a hacer es pasar el audio a su lado de la mesa, chicos, y si quieren podemos comenzar, que tenemos un montón que hablar hoy. Gracias, Martín, por la presentación. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan ahora, especialmente a Daniel, que tuvo la súper buena onda de querer también compartir su experiencia y todo lo que ha sido el proyecto de implementación de la nueva plataforma. Ha sido, por lo menos, un proyecto muy desafiante, y la idea es compartir para aquellos que estén también en procesos parecidos o estén pensando en emprender prontamente proyectos parecidos a este, bueno, que sirva como experiencia, ¿no? Y la idea será recorrer el caso siguiendo una estructura súper simple, que es cuál es el desafío, y ahí en todos esos momentos nos va a dar input muy valioso Daniel, que están enfrentando. Luego podemos hablar bastante acerca de la solución que se implementó y obviamente los resultados que se ha tenido desde ese momento, ¿no? Vamos a arrancar, si querés Daniel, te pasamos para que te presentes y también si nos contás un poco, bueno, qué es lo que haces y qué es Cinépolis, ¿no? Sí, claro, mucho gusto. Mi nombre, como ya bien comentaron, es Daniel Mohar. Soy el jefe de diseño instruccional en Cinépolis. Aquí, pues, diseñamos programas, cursos, todo lo que se requiera para la capacitación de los cinepolitos, que es como le llamamos a la gente operativa en nuestros conjuntos. Y llegué aquí hace un par de años, en el 2019, justo cuando el área cambió. Antes se llamaba la Universidad Cinépolis, cambió el modelo educativo, y en este cambio fue donde entré yo en esta área de diseño instruccional. Un poco de Cinépolis, aquí en México tenemos más de 450 salas, con casi 4,000 pantallas, y para atender todo esto ahorita tenemos más de 15,000 colaboradores, pero aparte de estar en México, estamos en 18 países más, ¿no? Entonces es una empresa que ha estado en constante expansión, y esperemos que así siga, ¿no? La pandemia nos paró un poco este crecimiento que traíamos, pero esperemos que se vaya retomando poco a poco. ¿En qué otros países están? ¿Fuera de América? Pues estamos en España, estamos incluso en Emiratos Árabes, en la India. Entonces sí, estamos un poco por todo el mundo. Pues aquí te acaban de tirar un súper piropo, que es que son los mejores cines del mundo, dice Leticia. Obvio. Oye, no hay duda, excelente. Bueno, genial. Entonces, vamos entonces a hablar un poco acerca del objetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Y también si nos puedes contar también ahí qué es lo que estaban viviendo ustedes como organización en el momento de decidir implementar una nueva plataforma de capacitación. Claro. Pues el cambio de plataforma nos agarró a mitad de la pandemia, ¿no? Estábamos trabajando con otra y, como bien saben, pues la industria del entretenimiento pues paró completamente, ¿no? La gente sin poder salir de casa y demás. Entonces, en ese,
En ese momento fue cuando teníamos que cambiar del MS y no sabíamos siquiera si íbamos a poder tener uno nuevo. Entonces, las cosas se fueron atrasando un poco. Nosotros teníamos una estrategia muy, muy definida de qué es lo que queremos. Y lo que queremos hoy en día es fomentar la cultura del aprendizaje, que la gente busque aprender, ¿no? Pero teníamos esta complicación de no saber si íbamos a poder contar con una plataforma o no. Y ahí fue cuando, digamos, los encontramos a ustedes, ¿no? Bien, no me dejarán mentir, tuvimos muy poco tiempo para la implementación, pero fue una plataforma que mucho de lo que necesitábamos es, o que queremos impulsar, es el aprendizaje social. Que la gente no solamente expone el curso, como comenté, estábamos por todo México, entonces lo que necesitamos es un espacio donde la gente pudiera interactuar y donde la gente pudiera compartir sus experiencias. Es un poco como el contexto en el que estábamos a la hora de estar buscando un cambio en la plataforma. Genial, genial, sí. Obviamente, para los que no han vivido esto, digamos, parte de los desafíos de implementar una nueva plataforma es obviamente que hay que lidiar con historiales, con contenidos que tienen que migrar de un lugar a otro, ¿no? Aparte, cómo esta nueva plataforma que simplemente se también directamente, cómo se integra con los sistemas de la compañía y cómo se puede hacer que ese cambio sea lo más transparente o más fácil posible para la audiencia, ¿no? Y no complicarlos más. Entonces, es parte un poco de los grandes desafíos que se tienen ahí en este momento. Me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver después, ¿no? Pero obviamente, el que haya pasado este proyecto en tiempo, fue un tiempo récord de un mes la implementación. Fue un impresionante trabajo, súper titánico de los dos equipos, tanto el equipo de Quinio y una excelente respuesta del equipo de Cinépolis, la gente que la verdad es un gusto trabajar con ellos, porque no sé, gente que cuando empiezas a trabajar son profesionales de esto, ¿no? Entonces, como que entendían muy rápido, tenían la premura o el hambre de que eso estuviese hecho, y se logró implementar un sistema con las complejidades que tiene, obviamente, implementar un sistema en un término tan corto, ¿no? Los que trabajamos en la industria, escuchamos hablar de plataformas que se implementan en 6 meses, 1 año, y que es un gasto energético muy grande para la organización, no solo porque esos espacios de implementación son muy absorbentes, sino también por el no poder llegar a finalizar un proyecto y ya comenzar a obtener los beneficios del sistema, ¿no? Entonces, esa parte inicial, obviamente, que es tener un buen equipo de ambos lados, es súper importante, porque al final dependerá mucho de ellos que este proyecto tome el ritmo, digamos, necesario. Así que un poco lo que hemos relevado que se buscaba, y Pablo, por favor, intervení en cualquier momento, si quieres sí. Contarnos un poco tú esta parte. Pablo es nuestro Solution Architect, fue el encargado en el proyecto de relevar la necesidad de negocio del cliente, que es un poco el approach que seguimos nosotros, es cómo esto va a responder al negocio. Cómo además de las métricas y los KPIs de capacitación, también vamos a contestar y a traer impacto al negocio completo. Cómo nos unimos desde las áreas de learning y de capacitación a la estrategia de la empresa. Y cómo somos más relevantes. Te lo paso, Pablo. Así es. Hola, ¿qué tal a todos? Pues efectivamente, Rodrigo, aquí quiero ya unir muchos de los conceptos y elementos que tanto tú mencionaste como Daniel, que me parece súper interesante. Uno de los grandes retos que une, ¿no?, este reto, este desafío que enfrentamos en tan corto tiempo, y uno va muy conectado con que la esencia, o sea, incluso el proyecto no perdía la esencia o la mística, me corrige si estoy mal, Daniel, de lo que es Cinépolis, porque una de las principales místicas de ellos o en su misión es la de crear experiencias innovadoras. Entonces, en este desafío también de poder generar
en tan poco tiempo una plataforma que cubriera primero los requerimientos iniciales de aprendizaje que él ya traía, pero aparte que pudiera dar la posibilidad de brindar experiencias innovadoras y fuera alineada al concepto que él trae para que pudiese llegar a ser o comenzase a ser una plataforma más social, más que una que generara aprendizaje obligatorio o de cumplimiento, pues era uno de los grandes retos y que también unimos en este proyecto. Y en esta parte, pues respetamos mucho de la mística de Cinépolis desde el levantamiento, que fuera que una plataforma pensada hacia el equipo, hacia su gente. Como dices bien, Rodri, fue un trabajo en conjunto que sin la apertura de ellos y el entendimiento correcto del negocio, también eso no hubiera podido ser posible en tan poco tiempo. Y junto con esto, yo entiendo que también que generaran el crecimiento y posiblemente en sus empleados la responsabilidad de por ellos mismos empezar a autocapacitarse y de esta manera darles herramientas más flexibles y hacer un diseño diferente incluso de la plataforma para que fuera más fácil llegar al aprendizaje. Entonces ahí yo creo que si nos complementa un poquito Daniel de lo que estoy comentando, sea lo correcto y si así lo ha vivenciado, es más de cara hacia ya una vez la plataforma liberada y todo el proceso que fue el armado de esto. Entonces, no sé, dejo la voz también un poquito a Daniel para que así el intercambio de estos temas. Digamos, este cambio que buscamos de que la gente sea más proactiva hacia su aprendizaje, pues no es fácil, ¿no? Pero ahí para lograrlo, pues necesitas tener como un ecosistema sólido y herramientas o plataformas que te respalden, ¿no? Creo que es una cuestión que tiene mucho que ver con la cultura de la compañía y desde ahí buscábamos una plataforma que pudiera ser muy flexible, muy adaptable a las necesidades, porque sabemos que esto también va a ir cambiando mucho, ¿no? Entonces, la flexibilidad que nos da Totara es algo que nos llamó mucho la atención. Y, por otro lado, lo que decía Rodrigo, ¿no? Es la complejidad de pasar como todos los historiales y demás con los equipos que estaban trabajando, pues desde nuestro lado, pues había habido varios, traemos historial de varios años, donde no siempre se encargó una misma persona, entonces no siempre estaba como tan homogéneo todo, y la comunicación fluyó muy bien. La comunicación, creo yo, fue esencial y fluyó mucho, ¿no? Y siempre hubo una comunicación muy ágil, todo lo teníamos compartido, si había algún error se podía corregir en el momento, y digamos los dos equipos trabajando en conjunto. Y hacia lo que buscamos, hacia el aprendizaje social, pues justo lo que dice Pablo, ¿no? Es, ahorita tenemos una plataforma que nos lo permite, que empezaremos a experimentar, tenemos muy poco tiempo ya corriendo, entonces no la hemos explotado al 100, pero sabemos que es, y ya hemos visto que es una plataforma que nos responde y con la cual muchos de los planes que tenemos nos puede respaldar muy bien, ¿no? Así es, Dani. Fíjate que tomando un poquito la palabra acerca de qué fue lo que sucedió en esta implementación, a mí me gustaría resaltar el tema de que siempre hubo mucha apertura de su parte, pero sobre todo de que desde el principio visionamos esa parte de que son una empresa pues multinacional, obviamente, el crecimiento que aún a ustedes les falta por tener y poder generar esta estrategia tan a la medida con una herramienta que permite ese crecimiento. Ahorita que hablabas del ecosistema, digo, hace muchísimo sentido, porque ustedes tienen gran cantidad de herramientas que conviven junto con una plataforma LMS y el hecho de poder hacer estas integraciones genera también ese valor adicional, tomando en cuenta el tamaño de empresa que ustedes son. A mí me gustaría agregar, digamos, un poco cuál fue lo que pasó en la trastienda, ¿no? Cuando dijimos, bueno, vamos a implementar una plataforma para, tienes un alrededor de 22,000 personas en un mes, ¿no? Entonces, como que se dice fácil, pero los que vivimos así en implementación de sistemas, es muchas cosas que hay que hacer y bastante tarea.
Y un poco lo que hicimos, esto no lo vamos a poder hacer bajo una metodología convencional. La famosa metodología en cascada, waterfall, no iba a funcionar. Que es la que utilizamos siempre, pero simplemente no íbamos a llegar al mes. Porque era, creo que al principio estamos comenzando un 2 de ese mes, no me recuerdo cuál mes es, ustedes se acordarán mejor. Sí, creo que era en mayo. Y había que estar para el final de mes, ¿no? Entonces, lo que hicimos, y esto también si le puede servir a la audiencia como experiencia, es dividir las tareas en tracks, ¿no? Y a comentar cada uno de esos tracks pues, en paralelo, para que ningún equipo fuese a ser obstáculo del avance del proyecto. Perdón, por el conocimiento que tenemos y experiencias anteriores, sabíamos que hay ciertas tareas que tienen que ver más con cosas técnicas y con integraciones que tienen que correr juntas, otras que son quizás más relacionadas a el estudio de la marca y la ejecución de la dirección de arte, que es otro tipo de tareas, otro que tiene que ver con historiales, por ejemplo, inmigraciones. Todo eso como que lo hicimos fue dividir en distintas tareas, distintos tracks, y se empezaron a ejecutar todos esos tracks. Y luego, obviamente, los miembros de los equipos de cada uno de esos tracks variaban, ¿no? Entonces, habían algunos que eran comunes a todos, y sin adelantarme después a cómo terminó todo ello, te paso también la palabra a Mati para que nos contés cuál fue tu experiencia del lado de la implementación. Mati es nuestro Senior Platform Consultant a cargo junto con Pablo del equipo de Customer Success, y es el que lidera las implementaciones de las plataformas. Sí, un poco justamente lo que quería comentar al respecto y dándole un poco más de cierre a lo que comentó Rodri al principio, un poco lo que decía Daniel, y también Euge respecto a la adaptabilidad de la plataforma, que obviamente es así, pero también en este proceso Agile y los diferentes equipos y demás, por más que uno, digamos, prepare y gestione el proyecto y el proceso por tracks y demás, creo que lo fundamental es esto que comentaban al comienzo de cómo funcionaban los equipos, ¿no? Y justamente esta adaptabilidad que tiene la plataforma también la tuvieron ambos equipos y eso hace no solo que puedas ir resolviendo los errores que van surgiendo en el camino, sino que también puedas interactuar con el usuario, digamos. Poder presentarle al usuario ciertas herramientas, ciertas cosas, ver cómo lo reciben y en base a su feedback poder ir ajustando el camino, por ejemplo, con cosas como gamification y demás que se fueron dejando para posterior al Go Live justamente para poder entender cómo lo recibía y también hacer que el usuario, el cambio no sea tan fuerte, no tan drástico, sino que ir sumándole cosas de a poco para que se vaya acostumbrando a la nueva plataforma, para que se vaya acostumbrando a la nueva dinámica, entender cuál es la mejor experiencia para que el usuario entre, sepa lo que tiene que hacer, se pueda amigar con la plataforma y después ir sumando cosas. Y también eso te permite en algún punto que, digamos, no lances todo junto, ¿no? Toda la carne al asador, como decimos acá, digamos, sino que te deje resto para poder ir presentándole a los usuarios a lo largo del trayecto de la implementación. Digamos, la implementación no es un día del Go Live, sino que continúa siempre y de hecho, seguimos trabajando en eso. Entonces, de esa forma, te quedas con cartas para ir motivando a los usuarios a que aparezcan cosas nuevas, a que sigan queriendo participar en la plataforma. Y todo esto se relaciona mucho con, para quienes participaron, con la charla de hoy a la mañana, en donde se hablaba mucho esto, ¿no? De lograr que el usuario se mantenga motivado de estar en la plataforma, digamos, y no que sea una cuestión de obligarlo a hacer un curso en particular, sino que tenga ganas de participar. Y eso se logra justamente mostrándole siempre cosas innovadoras, siempre cosas modernas, siempre cosas. Entonces, está bueno en ese proceso Agile, sobre todo la mentalidad, ¿no? Más allá del tiempo récord y demás, sino que esa mentalidad ya queda para el resto del proyecto y eso te permite ir ajustando mucho en el camino. Sí, y eso es como algo para resaltar y para mantener, como decís, Mati, porque es súper importante el pensar en un proyecto como un continuo, ¿no? Como algo exitoso no se logra del día a la noche, o de la noche al día, sino que es algo que es un roadmap, que nuestra idea con Daniel y equipo es, o sea, apoyarlos en ese ciclo de vida que tiene este proyecto para que vaya evolucionando y adaptándose, porque
las condiciones van a cambiar probablemente a cómo estamos haciéndolo ahora, al futuro. Y bueno, ejemplo de eso es lo que nos pasó en los últimos año y medio, ¿no? Que nos cambió todo. Y hay que tener como una constante evolución para que se vaya adaptando a lo que los cinepolitos necesitan en este momento y lo que Cinépolis necesita, ¿no? Como negocio y audiencia tiene que estar como constantemente informando lo que se les va sirviendo, digamos. No sé si Daniel quería decir algo. Sí, o sea, quería tomar un poco lo que hablabas de estar trabajando en varios tracks y lo que comentó Matías de la actitud, porque sí es, o sea, se logró hacer muy, muy rápido, pero justo necesitas gente que esté como muy, muy que lo tenga muy claro, ¿no? Necesitas tener un equipo, desde el inicio lo habías comentado, como muy profesional, porque, por ejemplo, de este lado no es paren todo y vamos a echarle la carne al asador para que esté el LMS, ¿no? Sino traíamos un montón de proyectos y aparte vino la implementación. Y entonces, como dices, no todo mundo está en todo. Pero si una persona se te pierde o un track se pierde de lo que está pasando, pues va a atrasar a todos los demás. No es, sí. No es un sistema como tan paso a paso como venías diciendo, pero se pueden hacer cosas mucho más ricas porque van trabajando varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero sí. Justo necesito. ¿Fue la coordinación, Dani? ¿Crees que a lo mejor fue, yo siento que estuvo muy coordinado de manera interna? Sin lugar a duda, las sesiones que teníamos eran muy específicas, pero coordinación y político de nosotros creo que hizo. Y se cayó, creo. Está teniendo problemas ahí. Sí, claro. La coordinación es básica. Sí. Sí. Yo una cosa que también creo que fue fundamental en el proceso de implementación y justamente en un proceso agile, es la parte de la capacitación y dónde incluirla, ¿no? Porque, digamos, nosotros en nuestro proceso más común, por así decirlo, quizás la capacitación se maneja de forma aislada o separada de la implementación, digamos, ¿no? Como que por un lado corre la implementación, se van definiendo, tomando decisiones en conjunto con los equipos, y a posterior viene la etapa de capacitación, digamos, con la plataforma ya funcionando. En este caso, como justamente los tiempos apremiaban, el involucrar mucho al equipo de Cinépolis en todas las tomas de decisiones y hacer en el momento juntos hizo que gran parte de la capacitación, digamos, creo que, corregime Dani si me equivoco, pero terminando ya el Go Live, ya sentía que trabajaba con expertos en la plataforma, digamos. Obviamente después se continúa con capacitaciones, se continúa con soporte, con consultas y demás, pero se cubrió gran parte de la capacitación durante el proceso de implementación. Y eso creo que es fundamental para que en el lanzamiento también puedan aprovechar la herramienta al máximo. Sí, yo me gustaría regresar a... ¿Se recuerdan que hablamos que dividimos las tareas para poder llegar en esas 4 semanas por tracks, ¿no? Como familias de tareas, ¿no? En tracks ágiles que se podrían ir organizando para que los equipos fueran trabajando en conjunto. La sensación que te da en la semana 3, al final de la semana 3, digamos, es que no hay nada terminado, porque es como un rompecabezas que se van, hay 4 equipos que están armando un rompecabezas, y si te pensás una semana adelante, así, no hay nada armado, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad y la experiencia lo que dicta es que después caen todos los pies en su lugar, si está bien coordinado, ¿no? Toda esa cosa como que se fueron acercando y se llegó al Go Live con todo, pero sí, como que dentro de esta metodología ágil, lo que parece ser un desorden después termina teniendo sentido cuando se juntan todas esas piezas, ¿no? Quería sumar ahí, no sé si vos, ¿cuál fue tu experiencia? Sí, totalmente. La verdad que, obviamente, y también siendo uno de los primeros procesos agile que implementamos, da cierto miedo, ¿no? Da esa sensación como de medio caótica, como dice Rodri, que obviamente cuando uno empieza a indagar en cada uno de los tracks, en cada uno de los equipos que lo llevan, cada equipo es contundente en sí mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve el panorama general, tiene esa sensación hasta que está llegando al final y todas las piezas se unen y dices, bueno, puedo descansar tranquilo y después seguir avanzando, ¿no? Y sobre todo creo también esto, el establecer prioridades es súper fundamental. Digamos, tener muy en claro los objetivos y cuáles son las prioridades para el lanzamiento, para el Go Live, establecer qué cosas
se pueden seguir continuando a posterior, cuáles son, digamos, no pueden faltar para lanzar. Y eso nos ayudó muchísimo también a ordenar un poco la ansiedad, la tranquilidad y que ambos equipos tengan claro, como diciendo, bueno, cubrimos esto y estamos bien y después tenemos más tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que también ayudan muchísimo y obvio que ambos equipos estén de acuerdo en esas prioridades, ¿no? Acá yo quiero rescatar algo bien importante en esta necesidad de objetivos y que priorizamos, que, bueno, tiene que ver mucho con este slide que estamos viendo, que nunca perdimos de vista o siempre mantuvimos de vista la parte de la gente, ¿no? O sea, la gente que era el auditorio de Daniel, que era su auditorio de Cinepolitos, sus unidades de negocio, y que en estos también venía un reto inmerso, que era como la transferencia de conocimiento más eficiente, y en eso también establecimos la mecánica o de trabajo para también establecer programas, que son estas rutas de aprendizaje más concentradoras de la secuencia de aprendizaje a la que va a llegar el estudiante y que esta secuencia de aprendizaje sea todavía mucho más flexible en experiencia de lo que creo que venía trabajando antes Daniel, ¿no? Por lo que me tocó involucrarme en los diferentes tracks o procesos que comentan ahorita, ¿no? Y en ese sentido creo que es algo muy importante porque tampoco perdimos la esencia de lo que se buscaba o del objetivo y la cuidamos, ¿no? En este proceso ágil que, como bien dicen, por rompecabezas, a veces por separado parecía que en algún momento dónde estaban, pero al final se lograron eslabonar y unir perfectamente para que pudiéramos considerar sobre todo los objetivos de negocio que pretendía Daniel y el equipo de Cinépolis, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. Esta priorización que hablaba Matías, ¿no? No perder nunca tanto el objetivo de negocio, la gente no podía dejarse de capacitar en lo que estaba capacitando, pero también enfocándonos en la gente y en la experiencia que van a tener en la plataforma. Sí, o sea, como desde el inicio era brindar una experiencia, ¿no? No, como decías, como empujar capacitación, sino brindar una experiencia que sea relevante para la audiencia y que esa transferencia de conocimiento sea muchísimo más eficiente. Lo que implementamos es Totara Kinio Edition, que alguno de ustedes preguntaba, esa es la plataforma que implementa Kinio. Totara tiene varios módulos, obviamente está el módulo de Learn, que es la base como una LMS. Tiene un módulo que se llama el módulo de Engage, que facilita el aprendizaje social y la posibilidad también de compartir contenido de una manera más suelta, digamos, más flexible, contenido de tipo informal, donde se le puede dar voz a los expertos o a los mismos usuarios, agruparlos para que puedan discutir temas, compartir. Se puede usar de varias formas, ¿no? Todo dependerá de la experiencia que queremos crear, obviamente. Pero digamos, la aplicación en sí, o sea, el proyecto, la solución, era además de la implementación, simplemente para que tomen un poquito de perspectiva de la complejidad de la tarea, ¿no? Cuando hablamos de estos tracks, estamos hablando que es una plataforma con dos módulos, obviamente donde tenés que integrarle el alta, baja y modificaciones de los usuarios, que vienen de un sistema interno de la compañía, donde también está integrada con Microsoft Office, donde los usuarios pueden consumir los contenidos de la plataforma desde Teams, desde la aplicación móvil de Teams o de la aplicación de escritorio, donde también para que exista esto, tiene que haber una integración con Azure, con Microsoft Azure, donde existe también la necesidad de importar, digamos, de migrar los historiales, el pasado de los usuarios, para que cuando los usuarios vayan por primera vez y visiten la plataforma, encuentren, ah, ok, esto es agregado, ya tengo todo mi historial acá, ¿no? Entonces, sí, que se encuentren con todo lo que han terminado. También la migración de los contenidos. Obviamente, suele pasar que en estos procesos hay una sintetización de los contenidos, digamos, que de todo lo que se tienen en las plataformas anteriores, para traer lo más relevante o lo mejor a la nueva experiencia. Entonces, ayudar al equipo, en este caso fue ayudar al equipo de Daniel para poder hacer conversar, digamos, los contenidos que existían antes con los formatos nuevos, si es que existen. Muchas veces, dependiendo de los tipos de plataformas, son bastante más parecidas, en otras
veces está más atomizado el contenido y un poco lo que intenta, en este caso estaba como los contenidos divididos en distintas actividades, que ahora teníamos la oportunidad de ofrecerlas como parte de un conjunto, como parte de un curso, como parte de un programa, ¿no? Y mejorando un montón la experiencia del usuario y que el usuario pueda fácilmente encontrar qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que ya hizo en un pantallazo, ¿no? Sí. Que no tenga que darle 3-4 clics para poder llegar al contenido pertinente, sino que encuentre muy fácil qué tengo que hacer, cuándo, y si vea si está vencido o no, etcétera. O sea, todo eso ayuda un montón a que los usuarios se conecten más con esto. Regresando a los temas de implementación, o sea, ya van viendo, van escuchando varios ingredientes o condimentos que tenía esto, y hay que hacerlo en un mes, ¿no? Entonces, cuando empezás a hacer, no solamente hay que implementar la plataforma, hay que brandear, hay que, parte del proceso que hacemos desde Kinio, perdón, es que tenemos, antes de ponernos a tirar una línea de código, es preguntarle a nuestro cliente, y en este caso, obviamente, preguntarle a Daniel, cuáles eran las metas que tienen como empresa, qué tipo de cultura quieren crear en cuanto al aprendizaje, cómo son los usuarios, dónde consumen los usuarios estos contenidos. Yo voy a ser sincero, era la primera vez que teníamos como cliente a una compañía de entretenimiento. Ya veníamos trabajando antes con Daniel desde el punto de vista de contenidos, ¿no? Habíamos hecho un onboarding para Cinépolis y teníamos alguna familiaridad, pero nunca te metes tanto cuando empezás a entender las estructuras que tienen en todos los países, los conjuntos, los tipos de puestos que tienen, o sea, cuáles son los roles que hay dentro de cada conjunto. Y luego después todo esto, hacer que de la manera más natural, y no solo natural, sino que le ayuda al negocio a progresar después y evolucionar, impactar las estructuras que se configuran en la herramienta para que después pueda servir para automatizar muchísimos procesos. Ahora vamos a hablar, creo que me encantaría vos, Daniel y Mati, han estado más en la letra pequeña, qué procesos han visto que se han automatizado, digamos, con respecto a lo que había antes, ¿no? No porque lo que había antes era peor o malo, sino que simplemente era un momento evolutivo anterior, que basado en las posibilidades y herramientas que teníamos ahora, automatizamos, y obviamente con la idea, nosotros estamos con eso en la cabeza, no solo que sea una buena experiencia para el usuario final, que se cumplan las metas del negocio en general, o sea, la empresa, ¿verdad? Sino también que ahorre tiempo el equipo de capacitación y que después sea muchísimo más escalable el esfuerzo que tienen que hacer, dando cada vez menos tareas manuales, ¿no? ¿Qué viste ahí, Daniel, Mati, también, que estuviste acá viéndolo de este lado, que son cosas que ahora ahorran tiempo, ahora que lo vemos después del momento del go live? Pues, cerrando nomás el tema anterior que decías de antes de tirar una línea de código, hay que entender todos lo mismo, ¿no? Porque con estos tracks paralelos, pues mucha gente toma decisiones y todos tienen que estar enfocados hacia el mismo lado. Porque nos esperamos a que alguien sea el que pueda dar el visto bueno de todo, pues va a funcionar como cuello de botella, ¿no? Y hacia las automatizaciones, pues ahorita, digamos, hemos hecho automatizaciones mucho hacia los procesos, hacia donde la gente va a estar trabajando lo que realmente tiene que estudiar, ¿no? Es un poco como la parte más operativa o la parte más que la gente tiene que cumplir para poder dar como la experiencia. Pues cada que se cambiaba alguien de área, pues había que asignarle el contenido, ¿no? Tanto en un sistema que es de asignación de puestos y de ubicaciones, como en el LMS, ¿no? Ahorita en el LMS ya es mucho más rápido y estamos trabajando para que estos dos sistemas platiquen y se asigna, a una posición se le asigna en automático también la capacitación que requiere. Sí, total. Ahí también, Daniel, me acordaba de creo que fueron dos grandes desafíos, digamos, y con esto que comentabas de estar en sintonía ambos equipos o de entender, muchas veces, digamos, por lo menos de nuestro lado lo vemos así, ¿no? Nosotros hacemos un proceso muy, muy, muy arduo y muy grande de entender la necesidad del cliente junto con Pablo y todo el equipo, de entender también en detalle y relevar toda la estructura de la compañía, que es algo como muy importante, por ejemplo, para construir todo el árbol
que sea lo más parecido a la realidad de la compañía y que eso después nos permita asignar, por ejemplo, los contenidos. Digo, y todo ese trabajo muchas veces nosotros de nuestro lado lo focalizamos eso, ¿no? Como con un concepto de entender al cliente. Pero también yo recuerdo mucho que hubo un flow entre nosotros de ida y vuelta de que ustedes también entiendan la plataforma, digamos, ¿no? Porque en este proceso de Agile, justamente como comentabas, ¿no? La capacitación al ser en el medio de la implementación también para nosotros es súper importante que ustedes entiendan de qué va la plataforma, cuáles son las diferencias con el lenguaje por ahí que se utilizaba en la otra plataforma, que siempre difiere, digamos, ¿no? Digamos, cuando hablamos de cursos, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de programas, ¿de qué hablamos? Entonces, empezar a entender eso para poder ordenar el contenido de la mejor forma, tanto para la necesidad de ustedes como para el mejor funcionamiento de la plataforma, ¿no? Entonces, es como un ida y vuelta de entendimiento. Nosotros de lo que ustedes necesitan y la plataforma también ustedes entenderla para saber cuál es la mejor forma de ordenar el contenido, los usuarios y demás, para que a posterior estas automatizaciones sean mucho más sencillas. En eso recuerdo justamente que hicimos un gran trabajo con el contenido que migramos de la otra plataforma para ya traerlo adaptado a la estructura, digamos, de Totara, ¿no? Y que, por ejemplo, uno de los grandes beneficios que recuerdo es que muchas veces había que reutilizar o duplicar contenido, digamos, para ofrecérselo a diferentes audiencias. Y en este caso hicimos un esfuerzo por dividir los contenidos de manera que quedaran divididos dentro de un programa, ¿no? Y poder utilizar en diferentes programas el mismo contenido. Entonces, todo ese tipo de trabajo también sobre el contenido creo que es bastante fundamental a la hora de intentar que de cara al administrador, digamos, sea una mejor experiencia también. Para entendernos, pues, muchas veces de las cosas que necesitaban de nosotros fue, bueno, pues necesito entender qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues ahí empezaron las capacitaciones y cosa que me gusta porque, digamos, metimos la capacitación a la mitad de digámosle, on the job, ¿no? Mientras teníamos que hacer las cosas y no lo dejamos aparte, que es también de las cosas que buscamos y que nos gustan. Entonces, de esa manera fue mucho más fácil entender qué se necesitaba y por qué, y ver cómo lo podíamos resolver de este lado, ¿no? Sí, totalmente. Y también de haberlo hecho de otra forma, si hubiéramos dejado la capacitación para el día menos dos, se hubieran encontrado en el Go Live con algo que no podían ni siquiera entender, ¿no? Como que te suben a un helicóptero sin poder saber dónde se toca qué cosa. No, y aparte que siempre eso lo comentamos tanto en todo el equipo, ¿no? Digamos, nuestro espíritu siempre de cara al cliente es que entienda y que aprenda y que sean más expertos que nosotros incluso, digamos. Porque por más que nosotros tengamos el expertise de técnico, de conocer la plataforma y de cómo implementarla, siempre el cliente sabe mucho más, en este caso ustedes saben mucho más sobre la compañía que nosotros, ¿no? Por más que nosotros indaguemos y aprendamos y demás. Entonces, con el conocimiento técnico, siempre surgen mejores ideas de su lado de cómo hacer las cosas, porque sumando el conocimiento técnico más el conocimiento que ustedes tienen sobre su propia compañía y sobre la necesidad y vivenciándola día a día, es que se pueden ocurrir mejores ideas, decir, ¿por qué no vamos por este lado? ¿Por qué no utilizamos esta herramienta? Digamos, yo siempre que encaramos alguna capacitación, lo primero que digo es que la plataforma es súper amplia, tiene muchísimas herramientas y ahí siempre queda un montón por explotar, digamos, como que es demasiado amplio a veces justamente. Entonces, mientras más se entiende el concepto, mientras más se entiende cómo funciona y las posibilidades, después es mucho más provechoso a la hora de que surge una necesidad de decir, ah, esto lo podemos cubrir con esta herramienta sumada a esta, o podemos ir por este lado. Y en tiene esa mucho que ver con la diapositiva que estamos viendo, ¿no? O sea, es la plataforma, pero esa plataforma pues tiene que responder a un modelo educativo y al equipo que se tiene para desplegar ese modelo, ¿no? Entonces, sí, justo todas esas versiones son muy particulares. Super. Sí. Yo creo que sin lugar a duda, una de las situaciones más importantes para esta implementación, y no me dejarás mentir, Dani y Mati, yo creo que fue el hecho de que efectivamente nosotros conocemos súper bien la plataforma, pero esta plataforma fue hecha a la medida de Cinépolis.
O sea, ellos al compartirnos toda la estructura interna y la necesidad en sí, nos dieron la capacidad de poder visualizar qué era lo que ellos necesitaban. Y aquí, pues, la magia que hizo el equipo, obviamente, junto con Cinépolis, fue poder crear todo lo que ellos necesitaban a medida. Sin lugar a duda, coincido 100% contigo, Mati, que ellos son los expertos, obviamente, en todo lo que necesitan. Y la visión que ellos tuvieron acerca de la plataforma fue lo que nos ayudó a generar toda la experiencia que al día de hoy ellos ya tienen. La experiencia del usuario, cuál fue el feedback, etcétera. Que ahí también quería, se me hizo bueno el planteamiento porque dentro de todo esto que están platicando y de los retos ágiles que armamos, etcétera, yo me acuerdo mucho de la experiencia que incluso nos compartió Matías, que involucramos también a todos los cinepolitos como parte de esa experiencia y se organizaron más que un workshop, yo diría que casi un seminar que se organizó para poder tomar en cuenta el feedback y el público meta al que va a dirigido todo esto para transmitirles los nuevos mecanismos, etcétera, de acceso y que ellos también tuvieran como una familiarización con de cara a la nueva forma de disponibilizar el aprendizaje y también aquí en el entendido, quiero entender que esta disponibilidad del aprendizaje iba a ser como en un ambiente o es un ambiente más flexible, por así decirlo, y sencillo, orientado a ellos, y que de parte de ellos creo que también el entendimiento fue como muy completo del equipo en cuanto a que la experiencia pudiera ser lo más rápido, pero también lo más amigable y flexible a todos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de eso, Mati, que nos comentaste, nos compartiste y que lo viviste con Daniel, ¿no? Pero yo tengo esa vivencia aquí en mi mente y veo esta pregunta y digo, bueno, de esa manera también hicimos de una manera más rápida y fácil la experiencia al usuario, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí también hay un comentario de Leticia que creo que está muy bueno sobre que también requiere mantenimiento continuo, ¿no? Y eso es algo bastante fundamental de Total Aquino Edition, justamente. Se busca llevar que toda esta customización que dice Euge, por ejemplo, si bien es verdad, digamos, es una customización que es a medida, está todo hecho desde la configuración. ¿Sí? La mayoría, la gran parte, digamos, no hay desarrollo ad hoc de programación que haga que después a la hora de querer hacer un upgrade o querer actualizar el contenido, haya que revisitar todo este código para ver si encaja, ¿no? Uh-huh. Sino que lo que se busca justamente es todo desde la configuración de que justamente Totara es muy permeable a eso, digamos, nos permite desde la config cambiar y ajustar a medida del cliente la plataforma. Eso nos deja una plataforma que vamos a poder actualizar casi sin problema, digamos, casi sin tener que ajustar cosas, digamos, ¿no? Porque las versiones van subiendo, pero la configuración es la misma. Entonces, lo único que vamos a hacer es ir actualizando la plataforma y a lo sumo ajustar justamente los nuevos gadgets, las nuevas funciones que tengan a las necesidades, ¿no? Digamos, incorporarlas más que ajustarlas, digamos. Vamos a tener nuevas funcionalidades que van a ir saliendo todo el tiempo y eso lo vamos a ir ajustando a la necesidad o comentándoselo justamente al cliente para que le pueda sacar provecho, pero lo hecho no necesita de un reajuste. Eso es algo bastante importante. Sí, para sumar ahí lo que cuenta Mati, para los que no están familiarizados, Totara es una plataforma, o sea, es una LMS, código abierto, en donde Quinio es el mayor implementador de Totara en el mundo. Y el año pasado, Quinio lanzó al mercado la marca Totara Quinio Edition, que es una serie de extensiones y funcionalidades que Quinio ya le está dando a sus clientes con la idea de seguir avanzando en un roadmap que existe, agregándole nuevas funcionalidades a esa plataforma y asegurarnos que nuestros clientes siempre tengan la última versión, digamos, facilitar ese cambio. Pasa mucho que cuando se implementan plataformas de cualquier tipo, no solo hablando de las plataformas de capacitación, en el momento de la customización o de la hecha o medida, si no hay cuidado de eso, lo que termina pasando es que por cumplir los deseos del momento del cliente, se le termina dificultando o incluso obstaculizando los upgrades de nuevos sistemas, ¿verdad? O poder tener acceso a nuevas funcionalidades, etcétera,
porque se customizó demasiado, ¿vale? Entonces, eso fue una cosa que se tuvo, perdón, muchísimo cuidado en esta implementación para que Cinepolis siempre pueda tener la última versión del sistema y esté obteniendo, como dice Matías, nuevas funcionalidades, mejoras, etcétera, etcétera, que vaya según el roadmap de innovación de Totara y de Kinio. Perdón. Hay una pregunta interesante acá, Daniel, si han tenido feedback de los usuarios finales, digamos así, del campo, de los conjuntos, pues, ¿cuál ha sido la experiencia? Sí, al inicio fue un poco complicado porque, pues como saben, la decisión fue un mes antes y por eso la implementación fue tan rápida, ¿no? Entonces, el cambio entre la plataforma que teníamos y esta es un cambio bastante grande. Entonces, no nos dio tiempo de hacer una campaña como de change suficientemente robusta. Entonces, al inicio fue un poco complicado, pero, bueno, también por otro lado, como decía Matías, ¿no? Estas priorizaciones que hicimos, sabíamos que iban a faltar un par de cosillas para el día uno. Entonces, al inicio, los primeros días fue un poco complicado, pero la gente empezó a agarrarle muy fácil, ¿no? Es muy amigable. Y otra de las cuestiones que tiene es que funciona, digamos, por espacios y módulos que uno puede ir agregando o quitando, ¿no? Entonces, en ese sentido también pues, es cosa de ir jugando, es cosa de ir viendo también a qué responde nuestro público, qué no y demás. Entonces, respondiendo esa pregunta, digamos, al inicio fue un poco complicado, pero se adoptó bastante rápido. Genial. Sí, entonces, una de las, obviamente, esto es un proyecto que, como hablamos, es un continuo, ¿no? Entonces, la idea es, nosotros seguimos en reuniones básicamente mensuales con el equipo y hasta muchísimo más recurrentes si es necesario, forever, digamos, hasta que, para poder que esto sea siempre relevante, ¿no? Siempre hay muchas posibilidades de mejora, no solo de agregar cosas nuevas, sino dejar de hacer otras cosas, ¿no? El famoso que te gusta y que se puede mejorar. Entonces, la idea es mantenernos en ese ciclo ágil de trabajo para que siempre estemos, este sistema sea lo, y esta experiencia, más que el sistema, sea lo más relevante para los cinepolitos y que obviamente que responda a las necesidades del negocio, ¿no? Las necesidades de escalabilidad, de expansión, de preparación de las habilidades y los conocimientos de todo, ¿no? Ahora creo que lo que se va a venir fuerte como siguiente parte del proyecto, Daniel, no me dejes mentir, es sacarle muchísimo más jugo a toda la parte de engagement, ¿no? Todo lo que es social, todo lo que es recomendaciones de inteligencia artificial, gamification también, que es una cosa que tenemos ahí por lanzar y que va a hacer que, sobre todo por las características de la audiencia, se enganche muchísimo más y que conectar, digamos, esa parte lúdica sin que sea, déjenmelo decir mal, sin que sea una payasada, ¿no? Pero que sea una cosa que divertida, relevante, competitiva, las ideas que me recuerdo que poder hacer que puedan competir no solo entre ellos, sino entre los conjuntos y hacer así el mundial de Cinépolis, no sé, una cosa. Se pueden hacer muchísimas cosas y ahí el cielo es el límite en cuanto a creatividad, ¿no? Y cosas que se pueden hacer. Pero la idea es siempre seguir en ese camino de mejora y estar siempre en contacto con el equipo de Cinépolis para poder encontrar las dificultades que están teniendo. Y aparte, perdón, ahorita que las nuevas necesidades que el negocio. No solo las dificultades, sino las oportunidades, ¿no? Como dices, tienes la parte de Learn, que es la ahorita donde le hemos metido más, más impulso, pero tienes otros módulos como el de Engage y demás que todavía nos hace falta seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, de repente, puede no ser una dificultad de lo que quieres resolver, sino cómo aprovechas mejor todo lo que tienes.
Sí, digo, a nosotros en esta parte de aprendizaje, pues sí nos ha pasado mucho el que ha sido muy bueno estar en constante comunicación con ustedes. No sé si me caí yo o si se cayeron los demás. Ah, ya se cayeron. No fui yo. Pero nos mantenemos nosotros aquí online, Sí, en sí, lo sí. que se Súper. No, restablece, pero y esta no, cuestión seguimos de tener escuchando, esa ¿eh? comunicación abierta y Seguimos constante, pues aquí. nos ha ayudado mucho, ¿no? Porque siempre estamos intentando hacer cosas distintas y siempre hemos obtenido muy buena respuesta de nosotros siempre llegamos de, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Ah, pues tenemos estas opciones, ¿no? Y entonces así podemos seguir aprovechando la herramienta, creciéndola e intentando que la gente digamos, la disfrute más. Sí, definitivamente. Y creo que ahora que ya las cosas están regresando, bueno, a la nueva normalidad o ya de alguna manera mucho más estables, creo que va a haber un crecimiento importante. Como dices, de alguna manera, pues vamos a aprovechar bien los próximos módulos. Pero sobre todo, como dice Rodrigo, aquí siempre hay actualizaciones y actualizaciones que obviamente van a ir como aumentando ese valor adicional dentro de la Reforzando plataforma lo para que que ustedes vayan vemos en la creciendo también, ¿te diapositiva, pues parece? justamente con todo Listo, con Rodrigo, toda la pandemia, regresaron. pues hubo mucha reorganización de procesos, ¿no? Entonces la gente necesita aprender muchas cosas nuevas y estar como siempre al tanto y tener como este espacio donde la gente pueda ir y sepa que ahí puede Sí. consultar, puede aprender, puede comunicarse con otras personas, resolver dudas y demás. Así es. Sí, perdón, acá regresamos. Tuvimos un corte de electricidad porque todo lo que puede salir mal va a salir mal, dicen. Entonces, pero estamos de vuelta. Ya. Excelente, Rodri, te Nos escuchamos. escuchan, ¿no? Okay. Un momento de pánico, pero ya regresamos. Excelente. Entonces, ahora otro de los siguientes pasos también es volver a reactivar todo lo que es Learning Analytics dentro del sitio, que lo dimos de baja por unos meses mientras estábamos lidiando con algunos temas de performance que ya están resueltos. Y la idea también es dotar al equipo perdón, de Cinépolis de esa visibilidad, ¿no? Que puedan estar continuamente monitoreando cómo el sitio está respondiendo, cómo la gente está respondiendo a los contenidos. Hay ciertas variables que vamos notando nosotros en las conversaciones con el equipo que son las importantes, como el acceso a los cursos, la cantidad de intentos en los exámenes, la cantidad de logueos, cómo está el mapa de terminaciones de curso, etcétera. Eso es importante tenerlo y la idea es que eso pueda vivirse live dentro de la plataforma. Obviamente, a futuro exploraremos también las posibilidades de exportar la información por medio de web services para ser consumidos desde Power BI, por ejemplo. Pero viene todo ese mundo ahora de que ya construimos unos meses de datos, digamos, de empezar a explotar esa información y cruzarla y ver los comportamientos de las personas, ¿no? Eso va a estar muy bueno porque van a empezar a ver esa otra dimensión que un poco hablábamos un poco a la mañana que los datos estos te revelan historias ocultas, ¿no? De las personas. Entonces es poder también darle ese matiz. Así que, bueno, no sé si Pablo, Mati o Eugenio, Daniel tienen algún comentario más. Estamos ya sobre tiempo, casi tiempo, perdón. Yo solamente quería agradecer muchísimo, o sea, obviamente, Daniel, por la confianza que has tenido en encomendarnos este bebé de ustedes, digamos, que era la plataforma de capacitación. Y obviamente vamos a continuar trabajando y también felicitar al equipo de Quinio que supieron estar a la altura, no solo Pablo, Euge y Matías, sino un montón de gente que estuvo detrás ahí trabajando ese mes con el equipo de Cinépolis para que las cosas salieran bien.
Así que, vas a agradecerles por el espacio. Gracias a todos y por la plática. Paso, si quieres, creo que Daniel, también estoy muy contento con todo el trabajo que se realizó y que se viene realizando todavía, ¿no? Ha fluido muy bien y ha habido muy buena comunicación. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a usted, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a pasar la palabra a Martín, nuestro head de marketing, para que les va a contar un poquito acerca, digamos, los que no se han conectado a la mañana y ahora fue la primera sesión que tuvieron de la semana. Esta es parte de un conjunto de sesiones, son 10 sesiones. Esta es la segunda que estamos terminando ahora. Mañana vamos a seguir la primera sesión del día martes, es sobre Learning Analytics. Vamos a hablar sobre ello y algunos ejemplos también. Durante toda la semana y todas estas sesiones va a estar corriendo algo lúdico que le llamamos el Learning Hero 2021. En este caso tuvimos 2020 el año pasado. Y la idea es que basado en la interacción que ustedes van teniendo dentro de las sesiones, vamos a sacar un ranking de, perdón, de participación para que después el top 100 de todas estas personas que se van a conectar, que se han registrado y se van a conectar, que son acerca de 1,200, o sea, alrededor de un poquito menos del 10%, va a ser premiada con este Learning Hero 2021. Así que, sin nada más, nos vemos mañana y te lo paso a Martín. Buenísimo, gracias Rodri. Y antes que nada, obviamente, agradecerle nuevamente a Daniel por sumarse a esta sesión. Creo que es invaluable muchas veces cuando hablamos de estas implementaciones. Realmente tener primero el líder del proyecto del lado del negocio. Y bueno, también Mati por tener todo el background técnico, tanto como Pablito. Y nos tiraste el spoiler, Rodri, del Learning Hero, así que mañana ya empezaremos a tener los primeros datos, los bocas de urna, a ver qué dicen, cómo va ese leaderboard, pero sí van a estar recibiendo, obviamente, actualizaciones. Y hoy mismo van a recibir también el recap del día 1, que van a tener acceso a las grabaciones, obviamente, de la mañana y de esta sesión. Pero bueno, nada es como estar acá en vivo en el concierto con Quinio, haciéndole preguntas a Mati, que ahí se está riendo, que lo llenan de preguntas, pero para esto realmente están estas sesiones, también a Rodri y obviamente del lado cliente también. Llénenos de preguntas en el chat, participen. Y acuérdense que cuanto más preguntas hacen, más puntos se llevan para el Learning Hero. Así que esa insignia se va a ver muy bien en su LinkedIn, así que deberían llevárselas. Terminamos el primer día, así que nos encontramos mañana en México a las 9 a.m. Vamos a estar hablando de Learning Analytics, eso es a las 11 a.m. de Argentina. Así que traigan cuadernitos para anotar un montón de tips para empezar a aplicar la data en su aprendizaje, sus estrategias y básicamente en toda su vida. Así que muchas gracias por unirse en este primer día y los esperamos mañana. Hasta luego. Oye, podrían saludar con más ruido también, ¿eh? Saluden con ruido ahora el micrófono.